Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La hipocresía de Daniel Ortega no tiene límites. A pesar de meses de conflicto político y un frío distanciamiento, el dictador sandinista decidió asistir en solitario y de manera furtiva a la vela de su hermano, Humberto Ortega, el ex jefe del ejército sandinista. Ni siquiera Rosario Murillo se dignó a acompañarlo. Como un espectro, Ortega apareció solo unos minutos en la funeraria Sierras de Paz, rodeado de una pesada vigilancia policial, para luego esfumarse sin dar la cara. Es evidente que ni el régimen, ni el ejército, ni siquiera sus compañeros de lucha revolucionaria le rindieron el homenaje que normalmente se otorga a un sandinista. ¿Acaso fue otra víctima más de la traición de su propio hermano? Humberto, con su salud deteriorada y confinado bajo arresto domiciliario, murió sin honores militares, a pesar de haber sido una figura clave en la guerra de los años 80. La dictadura no perdona ni a los suyos. ¿Será que Daniel Ortega vio en la muerte de su hermano una oportunidad para borrar los últimos vestigios de disidencia en su círculo más íntimo? Una vez más, la sombra siniestra del sandinismo cobra otra vida. El dictador Daniel Ortega asistió casi en secreto, solo y por unos pocos minutos, a la ceremonia fúnebre de su hermano y prisionero, el general en retiro Humberto Ortega, realizada en el cementerio Sierras de Paz de Managua el pasado 30 de septiembre. Sí, Daniel Ortega fue a la vela en Sierras de Paz, donde se realizó la ceremonia privada, solamente con la familia de Humberto. Rosario Murillo no lo acompañó. Dijo la fuente que conversó con uno de los parientes que asistieron a la vela, cremación y entierro del polémico ex jerarca militar sandinista. Entró en silencio con un par de escoltas, caminó directamente a dar el pésame a los hijos y se retiró. Fue entrada por salida. Añadió que a la ceremonia asistió también Angélica Chavarría, su pareja en los últimos años de su vida. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue jugando con fuego, mientras Managua se ahoga. Mientras miles de nicaragüenses ven cómo sus calles se convierten en ríos cada vez que cae una lluvia, el régimen despilfarra millones en los ridículos chayopalos. Esos árboles de metal que no sirven para nada más que inflar el ego de la vicedictadora. 160 arbolatas nuevas, anunciadas en junio, cuando el drenaje de la capital colapsa ante las lluvias y deja a miles de familias inundadas y negocios destruidos. Con cada tormenta, queda más claro que Ortega y Murillo prefieren gastar $20,000 por cada chayopalo en lugar de solucionar el verdadero problema, el drenaje arcaico y deficiente de Managua. Pero claro, la dictadura guarda un silencio sepulcral mientras las casas se inundan, los cielos rasos se desploman, y los autos son arrastrados por corrientes incontrolables. El país se está hundiendo, pero el régimen sigue obsesionado con su fantasía de árboles de la vida. ¿Qué vida, si lo único que están cosechando es el caos y la miseria? Pasado mes de junio, la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que se instalarían en todo el país 160 árboles de la vida, mejor conocidos por la población nicaragüense como chayopalos o arbolatas. Estas estructuras metálicas en el 2017 tenían un costo aproximado de $20,000, esto sin incluir los gastos de electricidad, mantenimiento y seguridad, pues cada arbolata ha sido cuidada por un guarda de seguridad. Actualmente se desconocen el costo de estos, pero irónicamente, mientras el régimen de Nicaragua hace gastos millonarios en estas estructuras metálicas, el drenaje pluvial de la Managua en cada temporada de lluvia colapsa. Así ha quedado en evidencia durante las más recientes lluvias, que han convertido en grandes ríos las principales calles y ciudades del país, pues varios especialistas han indicado en distintos momentos que el drenaje principalmente de la capital está en pésimas condiciones, es desfasado y arcaico. El régimen Ortega Murillo no perdona ni a sus propios secuaces cuando se trata de dinero. La dictadura ha cerrado los negocios de Indira Morales, secretaria política de Granada, y la ha destituido de su cargo por evasión de impuestos.
Parece que Morales se creyó intocable y quiso jugar con fuego, metiendo mano en lo que más le importa al régimen: el dinero. El restaurante Morenas y el Hotel Santa Ana fueron clausurados, dejando claro que ni los más cercanos al poder pueden salirse con la suya si se atreven a desafiar al rey. Morales, quien había sido una figura destacada en los actos políticos del partido y hasta superaba en protagonismo a la alcaldesa de Granada, ahora se encuentra en desgracia. Y no es la única. El eterno alcalde sandinista de Nandaime, Roger Acevedo, también cayó en desgracia tras una auditoría que reveló irregularidades en un proyecto de reparación de calles. El mensaje es claro. Ortega y Murillo no perdonan a los traidores que intenten robar del mismo bolsillo del régimen. Aquí manda la dictadura, y la lealtad se paga con sumisión total o con el peso de la ley del propio sistema corrupto. Como dice el dicho popular nicaragüense, jugá con el santo pero no con la limosna. Al parecer, a la secretaria política de Granada se le ocurrió tocar al santo con las manos sucias y querer ir arriba con el pago de impuesto al rey, en este caso sería al régimen Ortega Murillo. Pues según la información que obtuvo el periodista Miguel Mendoza y publicó en su red social de Facebook, Morales le cerraron los negocios por evasión fiscal y fue destituida del cargo este viernes. Y ayer llegaron a clausurarle el restaurante Morenas y el Hotel Santa Ana. Morales es originaria de Nandaime. En el año 2018 fue trasladada por el partido a Granada. Siempre sobresalía en actos políticos, inauguraciones de proyectos y figuraba más que la actual alcaldesa. La dictadura Ortega Murillo sigue su cacería implacable contra la prensa independiente. Desde abril de 2018, al menos 278 periodistas han sido forzados al exilio, huyendo de un régimen que los persigue, allana sus hogares y confisca sus equipos. Esto es una verdadera guerra contra la libertad de expresión. Solo entre julio y septiembre de este año, 15 periodistas más tuvieron que escapar de Nicaragua, sumando más voces silenciadas por el terror estatal. El informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia es devastador. El asedio, los allanamientos y los discursos de odio han creado un clima de terror. En 9 de los 15 departamentos de Nicaragua, ya no existe el periodismo independiente. Ortega y Murillo están logrando lo que tanto desean: borrar toda narrativa que no sea la suya, destruyendo cualquier resquicio de verdad en el país. Mientras tanto, los periodistas que aún se quedan son acosados, obligados a presentarse diariamente ante la policía, incluso si están jubilados. Este es un régimen desesperado que no tolera la verdad. Cada periodista exiliado es una prueba más del miedo que Ortega y Murillo tienen de la prensa libre. Con cada profesional que se ve forzado a abandonar su hogar, Nicaragua se hunde más en la censura total. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.